Picor de ojos, estornudos y picor de garganta son algunos de los molestos síntomas que acompañan a las alergias cuando comienza la primavera. Según la Sociedad Española de Alergología, las previsiones hablan de una primavera moderada debido a las pocas precipitaciones en otoño e invierno, por lo que se espera que la polinización de gramíneas sea menor al año anterior. Pero tenemos que tener en cuenta que aparte de la gramínea hay otros polenes que pueden concurrir en esa época, un poquito antes, un poquito después, y que también pueden desencadenar síntomas en nuestros pacientes. El platanero de sombra, sobre todo en las áreas urbanas previo a la gramínea, marzo o abril, o el caso del olivo, que suele desarrollarse de forma posterior, sobre todo a partir de la segunda quincena de mayo y junio, y que su polinización no depende tanto de las precipitaciones, sino de ciclos bianuales o trienales, sobre todo que suelen asociarse a años de buena cosecha de aceite de oliva, que suele significar que nuestros alérgicos han pasado una peor primavera porque han tenido una polinización de olivo más intensa. En la región los pólenes principales son la gramínea, el olivo, salsola y cada vez crece más el de las arizónicas, que polinizan desde diciembre hasta febrero. Y los datos oficiales indican que cada vez hay más personas alérgicas. En nuestra comunidad, en Castilla-La Mancha, en 10 años ha aumentado un 50% los alérgicos a polen, ¿no? La tendencia general se habla de que a lo mejor entre un 20 a un 25-30% de la población española puede tener algún tipo de problema de alergia. Y en 2 décadas hablamos de que la mitad de la población española puede tener algún tipo de problema de alergia. No todo tiene por qué ser grave, ni mucho menos, ¿no? Pero sí ves esa tendencia que cada vez más hay más alérgicos, ¿no? Por múltiples causas: polen, alimentos, medicamentos, contactantes, lo que tú quieras, ¿no? Entonces la tendencia, como te he dicho, es a cada vez a más. Y es que, como señala el responsable de alergología del Hospital General Mancha Centro, en la fase inicial de la alergia es difícil diferenciarlo de un catarro. Una primera medida te dice, bueno, pues recurres al profesional que tienes más cerca, ¿no? Tú has hablado del farmacéutico, yo insistiría también en el médico de atención primaria, porque lo primero que tienes que hacer es un abordaje de los síntomas. Es decir, si tú vas con una rinitis, una conjuntivitis, los ojos rojos, llorando, moqueando por la nariz, congestionado y tal, lo primero que hay que hacer es solucionarte, aliviarte ese problema, ser derivado al especialista de alergología, porque lo que hay que hacerte es un estudio que te determine qué es lo que te está causando ese problema. Y según ese tipo de estudio y los resultados, poderte ofrecer un tratamiento más dirigido. Lo otro es como un mecanismo de control sintomático, es quítame todo esto que tengo encima. Y el segundo paso es, oye, ¿y por qué me he puesto así y qué otras alternativas tengo para que esto no se repita en el futuro o no todos los años me lleve el mismo palo, ¿no? La alergia tiene un origen multifactorial, depende de la climatología, la geografía, la contaminación e incluso del tipo de alimentación. Sin embargo, se pueden adquirir hábitos para minimizar su impacto. Por ejemplo, tú puedes poner medidas físicas para intentar minimizar el impacto del polen. Los filtros en los aires acondicionados, ventilar la casa a determinadas horas del día, evitar, por ejemplo, hacer un ejercicio físico intenso, irte a correr por las lomas en los montes de Jaén el 15 de mayo, pues no es una buena idea, ¿no?, para un alérgico al olivo, ¿no? Las gafas también te pueden ayudar a protegerte del impacto del polen en los ojos, etcétera, ¿no? Y puedes tener antihistamínicos, colirios oftálmicos para el picor ocular, sprays nasales para la congestión y para la gente que tiene asma por el uso de inhaladores. Un paso más allá es lo que son las famosas vacunas, ¿no?, que todo el mundo habla, ¿no?, la inmunoterapia, es decir, intentar que tú respondas de una forma no alérgica o que necesites mucho más polen para desarrollar síntomas, ¿no? Otra de las medidas es obtener información sobre el polen a través de aplicaciones y páginas web. Tienes hoy aplicaciones, páginas web que te dan un contaje de polen, puedes intentar anticiparte y ver cuándo va a empezar, aparte de que tú ya lo sepas, porque habitualmente cada año el ciclo se repite, o si vas a tener movimiento de desplazamiento geográfico, saber qué te vas a encontrar al sitio al que vas, ¿no? Porque a lo mejor vas a una zona en la que el contaje de polen de olivo es mayor y vas a estar peor, entonces tú ya te provisionas de tu medicación, etcétera, o vas a una zona en la que el contagio es mínimo y puedes ir un poquito más relajado, ¿no? En definitiva, poner solución a los síntomas que se repiten con periodicidad cada primavera.